comento también un poco. Mira, os digo, este año también hemos cerrado las calles, y agradezco que me lo preguntes, porque también hace poco estuve reunido con la Policía Municipal, la cual hay muy buena relación, y agradezco mucho el interés que se pone. Son grandes profesionales los que podemos, de los que podemos presumir en esta ciudad, y la verdad que ha estado muy bien. Hemos cortado el tráfico, como sabéis, varios viernes, vamos, los viernes más señalados para las compras, y el sábado. Ha estado muy bien organizado, no hemos tenido colapsos cuando hemos tenido muchísimas visitas, como estoy dando los datos que os estoy dando ahora mismo, por lo cual era uno de los temores que teníamos, que pudiéramos encontrarnos con que la ciudad se saturara y tuviéramos problemas de acceso a aparcamientos, parking, etcétera, etcétera, y el que viene a comprar lo que quiere o a disfrutar de la ciudad, lo que quiere es aprovechar el tiempo al máximo y no quiere estar, pues, lógicamente, dando vueltas, porque su tiempo se acaba, se consume y se tiene que marchar. Entonces nos hemos encontrado con una organización muy buena, y aparte de eso, cuando han estado paseando por el centro comercial abierto, empiezo otra vez, abierto de Linares, cuando han estado paseando y disfrutando de las actividades en el centro comercial abierto de Linares, pues lógicamente ha sido mucho mejor. O sea, podemos decir que no es lo mismo que haber habido tráfico, que, hombre, que no le habrá gustado a cierto público, porque a lo mejor está más acostumbrado al vehículo para todo, pero, hombre, esto es saludable además y da una buena imagen de ciudad. Y aparte de eso, pues todo público, tanto infantil como adulto y demás, pues han podido estar en las calles disfrutando de todo este mobiliario urbano que tenemos, este verde que nos rodea y demás. Entonces ha sido una experiencia muy buena, muy buena, muy buena. De hecho, la concejalía que lleva lo del tema del tráfico, hoy hay una reunión precisamente dentro de un rato, porque se está ya estudiando por poder hacer esa reorganización, la cual no tengo más datos, y también pues ahí pudiendo hacer el centro comercial abierto pues más accesible al público que a los vehículos, que es la tendencia saludable y de las ciudades modernas. Y luego ya con el tiempo pues también ya se dotará de partes técnicas y tecnológicas para que esto vaya a mejor y sea algo mucho más productivo y más optimizado.